Hola niños, Dios les bendiga. Mi nombre es hermana Maggie. Bienvenidos a este especial navideño, Nos ha nacido un rey. Vamos a iniciar con una oración para ponernos en las manos de nuestro Señor y poder empezar con nuestra enseñanza. Amén. Les voy a pedir, niños, que en casa inclinen su rostro y vamos a iniciar con la oración. Señor, te agradecemos por este día, Padre. Gracias por permitirnos venir a aprender de tu palabra, Señor. Que seas tú abriendo el entendimiento de estos niños, Padre, y que puedan escuchar tu palabra y sobre todo guardarla en su corazón. Que puedan darla a conocer a aquellos niños que no conocen de ti, Señor, y que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo. Ábrenos nuestro entendimiento, abre el entendimiento de estos pequeños para que puedan recibirla y puedan conocerte como Señor y Salvador. Te agradecemos y te damos la gloria en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Niños, los invito a continuar con nosotros para poder continuar con la enseñanza. Les recuerdo que es después de las mímicas. El tema de hoy es el día 2, el sueño de José. No te la pierdas. Mi regalo en esta Navidad. No hay dinero que lo pueda comprar. Es que ha venido al mundo a salvar y a su vida por la humanidad. Dio su vida por la humanidad. Siempre te acompañará. Y por siempre te acompañará. Hola chicos, mi nombre es Alexis y el texto de esta enseñanza es Mateo 1:20 y dice: Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le aparece en sueños y dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bendiciones. El día de hoy, niños, nuestra enseñanza se basa en el Evangelio de Mateo, en lo que es el capítulo 1 del versículo 18 al 25. Y dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, como era hombre justo y no quería infamarla, pensaba dejarla en secreto. Pero pensando José en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por el profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una vez que despertó José, hizo caso al mandato que le dio el ángel y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, el cual le puso por nombre Jesús. En esta enseñanza, en esta porción de la palabra, vimos lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también cómo nuestro Señor es tan grande, por el cual fue concebido por medio del Espíritu Santo. Su vida fue sin pecado desde su nacimiento. Sabemos también en esta enseñanza que José era un hombre justo y aunque dudó en aceptar a María, nuestro Señor ya tenía planes. Los planes de Dios son perfectos, ya que Él envió a su ángel durante el sueño de José para que le diera indicaciones qué era lo que tenía que hacer y no tuviera miedo al recibir a María. Le mencionó el ángel que lo que en ella era engendrado era del Espíritu Santo, dando y confirmando que María era virgen y que no había ningún problema porque era por un mandato divino que él fue engendrado en su vientre. José, así como era justo y muchas veces pensó en dejarla, al momento que él recibió la confirmación por parte de Dios a través de su ángel, él no dudó en que los planes del Señor eran esos y tenía que obedecerlos. Sabemos que después que José despertó del sueño, él pudo entender que el Señor le había dado una orden a través de ese ángel. José aceptó a María, su mujer, pero no la conoció hasta que nació Jesús. Le pusieron por nombre Jesús porque él vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Nosotros estamos incluidos dentro de ese mismo pueblo. Entonces, como tú pudiste ver, José fue obediente y obedeció al Señor. También sabemos que nuestro Dios nos manda señales o mensajes, en este caso, con el ángel. También sabemos que María, anteriormente lo vieron en la clase pasada, María también fue favorecida y un ángel también le dio el mismo mensaje que iba a concebir y que este niño se llamaría Jesús. Sabemos que María fue obediente, ella nunca renegó o nunca dijo que no, al contrario, dijo que ella estaba complaciendo y se sentía complacida porque el Señor había puesto su mirada en ella. Sabemos que José en un principio dudó, pero al final aceptó a María como su mujer por el mandato de Dios. Debemos tomar este ejemplo de obediencia, tanto de María como de José, aceptar los planes de nuestro Señor, porque sabemos que sus planes son perfectos. Y sabemos que en estas festividades, como es la Navidad, no solo niños vamos a aceptar regalos y no solo es para poder convivir en familia, sino también para que recuerden el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Espero que hayan aprendido durante esta enseñanza. Y también los invito, si aún no han aceptado a Jesús en su corazón, ustedes están a tiempo. El Señor siempre está llamando a la puerta. Todo es que tú decidas abrirle la puerta. Si no has aceptado aún a Jesús, es momento que puedas hacerlo. Tú solo dile que lo aceptas en tu vida y Él la cambiará por completo. Espero que puedan aprender de esta palabra y sobre todo compartirla con algún amigo, con algún vecino o incluso con algún niño que no les caiga bien. Recordemos que estamos aquí para compartir las buenas nuevas y que en estas fechas nos ha nacido un Rey, que es nuestro Señor Jesús. Bendiciones, niños, Dios les bendiga. Que el mundo cambió, Cristo Salvador nació. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. La luz del mundo descendió, la tierra entera se alegró. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad.
Salvación, Dios a su Hijo él envió. Escucha las voces de ángeles cantar, anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Postrados a tus pies, gloria en lo alto, gloria en lo alto. Toda rodilla se dolerá ante ti, Jesús Mesías. Te entregamos nuestros tesoros, incienso ante ti. Levantemos las voces al cielo al coronar. Cristo Rey eterno, Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Hola, mi nombre es Zulema. Esta enseñanza nos habla cómo fue el nacimiento de Jesús. Fue a través de una virgen llamada María. Ella estaba comprometida con José, al cual un ángel le habló a través de un sueño. En ese sueño, Dios le dio una orden, que no dudará de María y la aceptará, porque lo que ella lleva en su vientre del Espíritu Santo es... Así como José obedeció, debemos tener un corazón dispuesto a obedecer el mandato de Dios. José obedeció, recibió a María y cuando el niño nació le pusieron por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Bendiciones. Hola niños, ella es Ochi. Y él es Roberto. Y hoy tenemos un gran reto para ti. Puedes participar de dos formas. La primera es grabándote haciendo la mímica del día de hoy y la segunda es dando un pensamiento acerca del tema de este día. En esta ocasión los premios son acumulables. Esto quiere decir que si tú participas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, llevarás un gran premio. Pero si solamente participas uno o dos días, tal vez tu premio no sea tan grande. Recuerda que para poder participar hay que darle like a la página, comentar y compartir la publicación. No olvides mandar tu reto por mensaje a la página de Tierra Fértil. Estaremos en comunicación contigo para ponernos de acuerdo en cómo entregarte el regalo. Recuerda que la Navidad se trata de Jesús y lo más importante es que nos ha nacido un rey.